Bueno, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a este curso. No se la escucha. No se escucha, profe. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Excelente, muchísimas gracias, mil disculpas por la espera. Comentarles pues que sí tuve problemas con la máquina, se me trabó, y tuve que reiniciarla, ¿verdad? Y ahí hubo problema, ¿verdad? Un poco de latencia, ¿verdad? Al momento de iniciar, pero aquí estamos ya, que es lo importante. Y bueno, para empezar, quisiera contarles una historia así de forma rápida, solo para pues romper un poquito el hielo. No sé si quienes de ustedes han escuchado sobre Albert Einstein. Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, cuenta la historia que él tenía un chofer que era más o menos de la misma edad. Dicen que era salvadoreño porque era bien metido, ¿verdad? Así que, a saber, no se sabe. En esas que estaba dando su teoría de la relatividad, en una universidad de Estados Unidos, el señor Albert Einstein estaba cansado y le dijo al chofer, mire, yo estoy muy cansado para dar esta conferencia. Vino el chofer, como era bien ocurrente y como eran de la misma edad, le dijo, mire, hagamos una cosa. Aquí nunca han visto su foto porque como no existía ni internet, ni redes sociales, ni nada de eso, no sabían cómo eran. Y yo me puedo su teoría tal cual usted le ha expresado. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo me subo, doy su teoría y usted descansa al final del auditorio. Vino el señor Einstein y dijo, me parece, hagámoslo. Y empezó el chofer a dar la teoría de la relatividad tal cual Albert Einstein la daba. Y en una de esas, pues al final de la presentación se levantó un estudiante, ¿verdad? Levantó la mano un estudiante con una de esas preguntas complicadas. Que uno, hijo, le dice que a saber cómo respondo, ¿verdad? Entonces vino el chofer y le dijo, mira muchacho, la respuesta a tu pregunta es tan fácil que mi chofer ahí atrás te la va a contestar. Así que hoy no ha venido el chofer, ¿verdad? Pero pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Bueno, como les dije, mi nombre es Roberto Gustavo Barata, soy licenciado en mercadeo. ¿Y este señor quién es? Van a preguntar. Bueno, tengo una, aparte de la licenciatura en mercadeo, pues también soy informático. Y tenemos pues especializaciones en canales de distribución, en marketing digital, propiamente dicho. De hecho, pues, hemos impartido cursos de diferentes índoles en el área siempre de marketing, de ventas, de marketing digital, etc. Y hemos pues trabajado y atendido a diferentes empresas a lo largo pues de Centroamérica. Y en relación a campañas, pues estos son algunos de los resultados de las campañas que hemos realizado. Tenemos una empresa que se llama Innovación y Marketing SASB, es una agencia de marketing propiamente dicha, que pues atiende a diferentes tipos de clientes en Canadá, México, Estados Unidos y aquí El Salvador, ¿verdad? De hecho, esta campaña de acá, esta que ven acá, esta es de El Salvador y estas dos son de Estados Unidos. Son de diferentes clientes. Y eso es lo que vamos a aprender pues en estas 4 semanas que vamos a estar aquí reunidos. Pero antes me gustaría pues conocerlos un poco a ustedes. Si se pudieran presentar, contarnos qué hacen, qué les gustan, así en forma rápida. No sé, tal vez empezamos con Karen. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen Castro de Navarro. Actualmente estoy cursando mi proceso de graduación en licenciatura en mercadeo y por eso me motivó a seguir inspirándome, ¿verdad?, para tener un mayor conocimiento y un mayor dominio para estar a la vanguardia de cualquier servicio que se me presente para encontrar una buena oportunidad de empleo. Perfecto. Muy bien, excelente. Bienvenida, Karen. Blanca, cuéntenos. No se le escucha. Buenas noches, mucho gusto. Yo soy ingeniera en alimentos. Okay. Y por muchos años trabajé en universidades como catedrática, pero
pero ahora tengo una pequeña empresa de ¿cómo se llama? Para enseñar a adultos mayores. Me he diversificado y entonces necesito como promocionar mi empresita. Uh-huh. Excelente, aprender. Excelente. Bueno, vino al lugar indicado. Bienvenida, Blanca. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más quisiera aportar? Yo. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Misael Alexander Fuentes Osorio. Actualmente soy estudiante de cuarto año de licenciatura en mercadotecnia. Y pues me motivó al inscribirme a este curso para tener más conocimiento sobre el marketing. Perfecto, excelente. Bienvenido, Misael. Vamos a ver un par de personas más. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramos. Soy creador de contenido y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes campañas. Yo no tengo ninguna especialización en el área, pero a través de la experiencia con las personas con las que he trabajado, he aprendido algunas cuestiones que tienen que ver con el marketing digital y me interesa en este curso porque quisiera conocer más experiencias. Excelente, muy bien, bienvenido Carlos. Esperemos que podamos pues serle de mucha utilidad, ya que tiene algo de experiencia en el ramo, pues, siempre nos gusta pues aportar algo. Todos los días aprende algo. Sí, cabal, exacto, todos los días aprendemos algo de todo, ¿verdad? Espero yo aprender mucho de ustedes también. ¿Alguien más ya para terminar? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan, verdad? Sí, fuerte y claro. Mi nombre es Samuel Sorto, pues al igual que el compañero anterior, también soy creador de contenido, pues hago videos, trabajo mucho con la locución comercial. Aparte, comento que soy podcaster, tengo dos proyectos personales, tengo uno que se llama Cine Filiando, uno donde hablamos solo de cosas de cine con otro compañero. Y tengo otro proyecto que ahorita está en stand-by porque he estado en varias cosas, que se llama Pensando en Voz Alta. Yo ya he trabajado en redes sociales y ya he recibido un par de cursos, pero igual nunca está de más seguir aprendiendo y más de alguien como usted, que tiene un currículum bastante, bastante extenso, ¿verdad? Aparte que por el momento también tengo se podría decir que emprendimiento con otro compañero que es diseñador gráfico. Le llevamos la cuenta de redes sociales a un pediatra. Entonces, por eso es que necesito seguir aprendiendo más para especializarme todavía más en esta área, ¿verdad? Perfecto, excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Les dijera que nos diéramos un aplauso, pero no nos vamos a oír, ¿verdad? Pero bienvenidos. Excelente, Samuel, muchas gracias. Espero pues poderles ayudar pues a lo que están haciendo. El curso, básicamente, sí hablamos de marketing digital, pero vamos a arrancar ahorita mismo sobre en sí marketing, ¿verdad? Y de ahí vamos a ir evolucionando sobre cuál es la diferencia entre marketing normal y lo que es marketing digital. Y ahí vamos entrando poco a poco en el tema. Así que, bueno, arrancamos. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre el origen del marketing. El marketing, básicamente en el año 1902 aparece el primer registro histórico del marketing, cuando el profesor Jones de la Universidad de Michigan utilizó por primera vez el término. Sí, o sea, anteriormente, marketing viene de market, ¿sí? Es decir, mercado. Entonces, si lo traducimos, si quisiéramos ser bastante literal, podríamos decirlo mercadeando, algo así, ¿verdad? Utilizando, pues, digámoslo así, la traducción literal del marketing, que significa mercadeando, ¿ok? Dio a entender la acción de mercadear algo que tiene que ver con el mercado, con el market, ¿sí? Por ahí viene el asunto. Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911.
cuando comenzaron unos años anteriores a surgir esas fábricas, no sé si ustedes se acuerdan de las películas así de Al Capone y todas esas, donde estaban el modelo T de Henry Ford. Ahí comenzó, ¿verdad? Queriendo arrancar el marketing, sino que fue hasta el año 1911 que arrancó, obviamente en Estados Unidos. El marketing es invento norteamericano, netamente dicho. Un poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. ¿Sí? Tan solo un año más tarde, se editaría el primer libro de marketing de la mano de Art Wilkinson Chow. ¿Sí? Empezó en 1915 esto del marketing y fue evolucionando poco a poco, y vamos a ver la evolución del marketing en esta clase, para luego tener una base y entenderlo y dónde aparece el marketing digital, ¿sí? Esta es una clase básicamente introductoria. Así que, y quiero que hagamos una pequeña, vamos a armar grupos y vamos a trabajar sobre el concepto de marketing. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es marketing? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Así que, vamos a tomarnos unos 5 minutos para crear unos, vamos a hacer unos grupos donde ustedes van a discutir sobre lo que ustedes consideran que es marketing. ¿Ok? Vamos a ver. Ah, ok, bienvenido Jaime, excelente, buenísimo. Me alegro que haya podido entrar. Sí, yo también tuve problemas, pero fue por la computadora. Vamos a ver. Y empezamos. Okay. Vamos a ver. Aquí nos quedamos con Reina, ¿verdad? Y Blanca. Disculpe, hay que darle que nos pasamos al breakout room. Sí, exacto. Ah, vaya. Hola, Rodrigo. Rodrigo.
Hola, buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿alguna pregunta? Fíjese que no sé qué le pasó a mi computadora y me sacó de la nada. Sí, eso suele pasar. De repente, ve, imagínese, antes de iniciar se me trabó la mía. Justo antes de iniciar. Todo el grupo, entonces. Ajá. No recuerdo qué grupo era, no sé si era el 2. Ah, ok. No se preocupe, vamos a ver acá. Pero ya lo vamos a asignar. Hay uno que creo que solo tiene 2, que yo creo que de ahí vengo. Ok, ahorita vamos. Ahí está ya. Gracias. Ok. Perfecto. Ya estamos todos, ¿verdad? Ahí estamos saliendo. Ok, veamos. Ah, todavía hay un grupo que, un par de grupos. Ahorita vienen, chicos. Excelente, aquí estamos todos ya. Uno, Blanca, Carlos, Glenda, María, Miriam, cuéntenos. Para ustedes, ¿qué es marketing? Buenas noches. Nosotros como grupo definimos marketing. Bueno, no sé si alguna compañera quisiera dar la definición o no sé si hay, no hay problema que la dé yo. Porque hicimos un, redactamos un poquito. Ah, ok, perfecto. No sé si alguna compañera me pudiera responder, si había problema o lo digo. No, está bien, dale. Ah, ok. Bueno, nosotros como grupo escribimos que para nosotros marketing es la creación de producto o servicio y sus estrategias de distribución para satisfacer necesidades de una sociedad. Ok, excelente, muy bien. Excelente, un aplauso virtual. Perfecto. Vamos a ver el número dos, grupo número dos. Jennifer,
Misael, Alexander, Reina y Rodrigo. Ajá. Pues nosotros, para nosotros el marketing lo podemos definir como un conjunto de estrategias y técnicas que se usan día a día, ¿verdad? Con un fin de ajustarse a las demandas que el público objetivo lo está exigiendo. Ok, muy bien, excelente. También un aplauso virtual. grupo número 3, Damaris, Jaime, Marisela, Rodrigo y Zulma. Bueno, nosotros no definimos quién iba a pasar, pero voy a decir, o no sé si alguien del grupo copió algo otra cosa. Hola. Bueno, lo voy a decir. Pues decíamos que para nosotros son las estrategias fundamentales para el desarrollo de la venta, para llegar a muchos clientes en el menor tiempo posible, posicionar okay. productos o servicios de manera ágil y oportuna, ¿verdad? Como usando las nuevas técnicas y herramientas tecnológicas que podemos tener a disposición. Perfecto, muy bien. Otro aplauso virtual, excelente. Vamos a ver, Angélica, Roberto, Angélica, Rocío, Scarlett. Buenas noches. Creo que nosotros tampoco decidimos quién pasaría a hablar y comentarles un poco. Pero unimos nuestras ideas. Sí, concluimos en que el mercadeo es más que todo un proceso para lograr un objetivo. Explicado más amplio es cuando la disciplina se aplica para poder venderle un producto al consumidor, mantener una relación con ese también a través de un intercambio rentable. Ok, excelente, muy bien. Gracias, Rocío. Aplauso virtual. Eric, grupo 5, Eric, Julia, Karen, Roxana. Igual nosotros no definimos quién iba, pero les voy a decir yo lo que logramos. Nosotros lo definimos el mercadeo como el estudio de las necesidades de los consumidores para poder identificar diferentes productos o servicios que se le pueden ofrecer enfocados en lo que ya se ha descubierto anteriormente. Ok, muy bien, interesante, excelente, Eric, aplauso siempre. Y el último grupo, número 6, Ivette, Paola, Samuel y Wendy. Hola, buenas noches. Igual nosotros no habíamos definido. Yo lo anoté y al final concordamos en que eran todo el tipo de estrategias, tácticas, técnicas que se utilizan para comercializar un producto o un servicio que permitan generar interés en el público objetivo y también detectar las necesidades de los mismos. Excelente, felicidades Ivette, sí, así es, muy bien, aplauso, muy bien, muy bien. Bueno, todos han concordado, la mayoría concordó sobre técnicas, la mayoría concordó sobre objetivos, sobre satisfacción, ¿verdad? Creo que tenemos una idea bastante interesante sobre lo que es el marketing, ¿verdad? Y no tan perdida, bastante acertada, la verdad. Bastante, bastante acertada. Y vamos a ponerle pues una definición a lo que es el marketing, ¿verdad? ¿Qué es marketing? Hay un montón de definiciones, muchísimas definiciones. Cada autor dice cosas o definiciones nuevas o diferentes, pero vienen a llegar a lo mismo, ¿verdad? Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear, entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificando el lucro potencial. Esta podríamos decir que es una definición de marketing. Otra definición de marketing podríamos decir es un sistema total de actividades de negocio con el fin de satisfacer las necesidades, ¿sí? El marketing lo que anda buscando es satisfacer necesidades. Ese es el fin del mercadeo, básicamente. Y vamos a hablar un poco, siempre estamos hablando, como les comento, la parte introductoria, enfoque del marketing. Esto es un poco de historia, ¿verdad? Como les comentaba al inicio,
El primer enfoque antes que existiera el marketing era sobre la producción. La gente pensaba que si creaban un buen producto de calidad, la gente lo compraría por sí solo. Así de sencillo. La gente lo compraría. Y es por esa razón que usted ve las películas de los gángsters, como estábamos hablando, los modelos T y todo eso. ¿Alguien alguna vez se ha fijado de qué color eran esos carros? A ver. Negros. Exacto, todos eran negros. No habían de otro color, todos negros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí había la cuestión de la oferta y la demanda. Había mucha más demanda que oferta. Entonces, casi que cualquier cosa que se sacara, se vendía. ¿Pero qué sucedió? Comenzaron a salir más competidores. ¿Sí? Comenzaron a salir, dijeron, bueno, eso está bueno, vamos a comenzar a nosotros producir también. Entonces, se dieron cuenta de que en sí la calidad, que tuvieras un producto de calidad, no significa que se iba a vender más. ¿Sí? No significa eso. Entonces, de ahí fue evolucionando a la orientación, no tanto a la producción, sino que al producto. Y luego a las ventas. Aquí en las ventas, en la parte de las ventas, se desarrolló lo que se le conoce como la venta dura. Que alguna gente todavía ocupa este tipo de sistema de ventas, o técnica de ventas, me habéis dicho, que es bajo presión. Hay un montón de técnicas de ventas, porque si podemos, hablamos de técnicas de ventas, hay un montonazo de técnicas. Una de ellas es esa, la venta bajo presión. Que de repente comienzan a presionar al cliente de tal manera que el cliente no tiene otra manera de deshacerse del vendedor que decirle, sí, véndamelo, ¿ok? Hay gente muy habilidosa que desarrolla este tipo de habilidades a través de ese tipo de técnicas. Es la venta bajo presión. ¿Y cuándo sucedió esa venta bajo presión? Cuando de repente los que estaban en la producción empezaron a sacar miles y miles de productos y no los podían vender. Entonces, venían los gerentes de ventas en ese entonces, les decía, mire, como sea, tiene que vender este producto. Y ahí es donde sale también en las películas, cuando salen en los, ¿cómo se llama? Donde venden los carros, los autolotes, que se han fijado que de repente viene el vendedor y convence al cliente y de repente se lleva una chatarra. Ah, pues más o menos así era. Más o menos así era. Es decir, la venta era de tal bajo presión que el cliente tenía que comprar. De ahí se dieron cuenta de que eso no funcionaba, ¿sí? No funcionaba en el sentido de que los clientes podían llegar a comprar una vez. Pero ¿qué pasaba la siguiente vez? ¿Llegarían a comprar, sí o no? Por supuesto que no. No llegaban a comprar. ¿Por qué? Porque les habían vendido algo que quizás ellos no querían. O que no satisfacía las necesidades que ellos estaban esperando satisfacer. O el vendedor les mintió. ¿Sí? Y de ese punto es que se corrió, digámoslo así, como decimos en Salvador, la bola, de que los vendedores son mentirosos. Hay mucha gente que opina, que piensa eso. Dice, con tal de venderme, me va a mentir. ¿Sí? Ahí está ese cliché todavía a partir de ese momento de la historia. Luego surgió ya el marketing, ya se comenzó a estructurar luego de que se dieron cuenta que eso no era así, sino que tenían que cambiar la forma de hacer los negocios, y surgió ya la orientación al marketing, es decir, satisfacer las necesidades de los clientes a través de un sinfín de productos, sistemas, etcétera, ¿verdad? Como dice aquí, la idea aquí era sentir y responder. Obviamente ahora ya no era centrado ni en la producción, ni en el buen producto, ni en las ventas, sino en el cliente, lo que el cliente quiere. Y de ahí surgieron las famosas investigaciones de mercado, los focus group, ¿sí? ¿Por qué? Porque querían saber por qué razón se compraba, no se compraba. Y en efecto, hablando de focus group, ocurrió algo bien interesante en Estados Unidos, allá por la época de los 50, 60, si no me equivoco, cuando empezó esto ya de la orientación al marketing. Y en ese entonces sacaron, no me acuerdo qué empresa, pero una de las grandes ahí en Estados Unidos, una receta para hacer pastel instantáneo, es decir, solo agregaba agua, lo metía al horno y lo sacaba ya cuando estaba cocido y se acabó, ya estaba hecho el pastel. Pero resulta
que en esa época tenían otro tipo de mentalidad, ¿sí? Y no se vendía. Decía, ¿y por qué no se vende? Si el producto es bueno, tiene buen sabor, facilita la vida de la gente, especialmente de las amas de casa en aquel entonces, ¿verdad? Que era muy común que la señora pues se quedaba en la casa y el hombre iba a trabajar. Ahora pues la cosa ha cambiado, ¿verdad? Entonces vino, esta empresa hizo un focus group, decía, que queremos saber qué está pasando. Y ahí se enteraron de que no le gustaba a las amas de casa porque sentía que no hacían nada. Es decir, solo le echaban agua, lo batían y lo metían, decían, eso no puede ser. Entonces cambiaron la fórmula. Y hoy le tenían que agregar un huevo y un poco de leche. Y entonces se comenzó a vender este tipo de producto a través del focus group. Y el focus group lo que busca es saber, entender qué es lo que está pasando con el consumidor, qué es lo que está pasando con el cliente. ¿Sí? Y luego sigue la orientación del marketing holístico. ¿Qué es eso del marketing holístico? Estamos hablando de un marketing 360 grados. Aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad?, del marketing holístico o marketing 360 grados, que son cuatro enfoques muy importantes hoy en día sobre el marketing. El primero es el marketing relacional, que tiene que ver las relaciones con el cliente, con el socio comercial, con los clientes, con canales de distribución, la comunidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de la comunidad, pues no solamente es la comunidad en línea, ¿verdad?, sino que es la comunidad en general. ¿A dónde es que, por ejemplo, bueno, voy a hablar de este ejemplo después. De ahí sigue el marketing integrado, que ahí tiene que ver mucho lo que son los socios comerciales, los canales de distribución, la comunicación, producto y servicio. También se le conoce como trade marketing. ¿Sí? El trade marketing. De ahí sigue, pues, el marketing interno. Ah, perdón, esa lámina está mala, no es el marketing interno. El marketing interno está arriba, que tiene que ver el marketing dentro de la organización, porque resulta que la organización no solo te atiende a clientes externos, sino que atiende a clientes internos también. ¿Y cuál es el cliente interno? Pues los compañeros de trabajo, ¿sí? De hecho, la filosofía de Walt Disney es que si el cliente interno está bien, eso significa que el cliente externo va a ser bien tratado, ¿sí? Porque muchas empresas solo se enfocan en el cliente externo, ¿y qué pasó con los clientes internos? También son importantes. Y ahí entra lo que es la dirección de la empresa, el departamento de marketing, recursos humanos, por supuesto, otros departamentos, ¿sí? Porque también es importante mercadearse internamente. Es decir, que crean en el producto, que crean en el servicio que están haciendo. Porque hay mucha gente que de repente está en alguna empresa y dice, ah, esto no sirve, ni lo compres. ¿Ah? El bodeguero diciéndole al vecino, no, esta cosa ni sirve. No sé si cuántos han oído ese tipo de cosas, ¿verdad? Pasan. ¿Qué pasó? No hay un marketing interno. ¿Para qué sirve el marketing interno? Bueno, el marketing interno no solamente sirve para tener una buena imagen, sino que para que genera, el marketing interno genera sentido de pertenencia dentro de la empresa, ¿sí? Hay que mercadearse internamente, ¿ok? Y la última, que aquí yo me equivoqué, puse marketing interno otra vez, no es eso, es marketing social. Así tiene que ser la lámina, marketing social, ahí me equivoqué yo. ¿Qué es el marketing social? Ojo con esto, no es el social media, es otra cosa. Es cosa diferente que lo vamos a ver más adelante. El marketing social es cuando la empresa se preocupa, por ejemplo, por el medio ambiente, por practicar cosas éticas. Sí, por ejemplo, hay empresas que dicen, nosotros no experimentamos con animales. Aquellas empresas de alto prestigio de cosméticos o cosas así, ¿verdad? O empresas que fabrican ropa, como por ejemplo... Pierre Cardin puede ser una, ¿verdad?, que fabrica ropa, es decir, nosotros no ocupamos la tela o de origen animal, ¿sí? Porque hay de origen animal. Ajá, dígame, Ivette. Hola, ¿esto del marketing social estaría relacionado de alguna forma con las relaciones públicas de la empresa? Esa es una pregunta muy interesante. Vaya. En la práctica diaria, bueno, las relaciones públicas, ¿qué es? Es hacer la buena imagen de la empresa.
tiene que ver, se parece, pero no es lo mismo. Pero en la vida diaria, en la vida real, existe lo que es relaciones públicas, existe lo que es publicidad disfrazada de relaciones públicas. Existe en la vida real. No es ético hacerlo, pero hay. Existen ese tipo de cosas. Y se puede confundir el concepto de marketing social con el concepto de relaciones públicas. Cuando hablamos de marketing social es cuando la marca o cuando la empresa se preocupa por aquellas cosas que son de impacto a la comunidad. Ahora bien, las relaciones públicas van un poco más allá que eso. Es decir, por ejemplo, cuando alguien de la empresa comete un error o cuando la empresa cometió un error, ahí entran las relaciones públicas. ¿Sí? Ahí ya no es el concepto social de marketing. ¿Sí? Y ahí ya es puras relaciones públicas. ¿Cómo voy a sobrellevar esto? Por ejemplo, bueno, el padre de las relaciones públicas, si no me equivoco, fue Lee, ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre. I Believe Better, si no me equivoco, así se llamaba, el padre de las relaciones públicas. Y él hizo algo bien interesante con John D. Rockefeller. John D. Rockefeller, por ser uno de los hombres más millonarios de Estados Unidos, si no es que del mundo, en aquel entonces, creo que en los años 20, creo yo, por ahí fue. Él era dueño, pues, del petróleo, de la gasolinera. Entonces, él era percibido como una persona mala, una persona deshonesta, una persona avara, ¿sí? Tenía una pésima imagen. ¿Por qué razón? Él quizás no había hecho mayor cosa para ganarse esa imagen, pero de repente la gente comenzó a especular, a inventar cosas, ¿sí? Hacían caricaturas de él, ¿verdad? Como un monstruo y todo, aunque realmente él quizás en sí no era una mala persona. Entonces ahí entraron las relaciones públicas, ¿sí? De repente se le ocurrió a este señor comenzar a hacer cortometrajes de la vida normal de él. Y de repente también, él cuando asistía a la iglesia, entregaba, no sé si eran 1 centavo, creo que era. Y de ahí salió la leyenda de los dimes, ¿qué se llama? La leyenda de los dimes, es decir, 1 centavo. Que la gente recibía de Rockefeller, y uno se puede quedar pensando, ¿y 1 centavo? Y ese hombre tan millonario, ¿por qué está dando 1 centavo? O sea, no era en sí la cantidad, sino de quién se lo daba, ¿sí? Me lo dio Rockefeller, ¿verdad? O sea, y ahí comenzó lo que es las relaciones públicas. Y básicamente, las relaciones públicas van mucho más allá, es un campo mucho más amplio que el concepto social de marketing. El concepto social de marketing solo se queda ahí, en hacer prácticas éticas, en medio ambiente, en cuidar el medio ambiente, en tener una buena reputación, sí, en ayudar a la comunidad, porque de repente hay empresas que dicen, mira, aquí damos pintura para pintar ahí, qué sé yo, las paredes manchadas, etcétera. Sí puede ser hasta cierto punto relaciones públicas, pero cuando hay problemas, ahí ya no entra el concepto social de marketing, sino que entran las relaciones públicas. Por ejemplo, de repente las empresas de gobierno tienen un departamento de relaciones públicas bien fuerte. Sí, especialmente, por ejemplo, el Seguro Social, creo que yo también, si no me equivoco, Hacienda, Medio Ambiente, tienen un departamento de relaciones públicas bien estructurado y bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque se meten en unos rollos bien complicados, ¿verdad? Solo imagínense aquella historia que al médico le iba a amputar la pierna a una persona y se equivocó de pierna, y la pierna mala se sanó. Entonces, noticias como esas, ya no se puede ocupar el concepto social de marketing. Ahí entra definitivamente relaciones públicas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo una institución va a salvar la imagen? ¿Sí? Pero muy bonita su pregunta, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Gracias por su respuesta. Excelente. No sé si quedó contestada, por cierto. Sí. O hablé mucho. Es que a mí este tema... Perfecto. Excelente. Sí, a mí esos temas a mí me encantan, me fascinan, ¿verdad? Lo que es todo lo que estamos viendo ahora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿Compañeros? ¿De lo que estamos viendo? ¿Todo claro? Porque cuando
¿Nadie habla o todo quedó bien claro o nadie entendió nada, verdad? No, todo está muy claro, Lick. Todo okay, está bien. Ok, ok, perfecto, excelente. Vaya, vamos a ver. Vamos a introducirnos un poquito más detenidamente en esto. Empezamos con el marketing relacional. ¿Qué es el marketing relacional? Tiene que ver con relaciones, ¿sí? Tampoco son relaciones públicas, es decir, establecer relaciones con canales y comunidad. Ahora bien, aquí va a depender también mucho del tipo de venta que usted haga o del tipo de cliente que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene, por decir un ejemplo, si usted tiene, usted es artesano, por decir algo, y de repente va usted de feria en feria, muy probablemente cada cliente que le compra va a ser nuevo, muy probablemente, y quizás nunca lo va a volver a ver. O cuando de repente hay, o antes que había consumo, ¿verdad? Antes de la pandemia. Entonces, allí era muy difícil aplicar a ciencia cierta el marketing relacional. ¿Por qué? Porque la idea es establecer una conexión, establecer relaciones con el cliente a largo plazo. Y funciona más con aquellos tipos de productos o servicios que hay una recompra. Es decir, usted le vende una vez y le va a tener que volver otra vez a vender. ¿Sí? Por ejemplo, usted distribuye a tiendas, por decir algo. Ok, la tienda le va a estar pidiendo todos los meses. Y ahí entra el marketing relacional, a través de relaciones. ¿Sí? Establecer vínculos de confianza. Y aquí entra también, ya hablando en materia de ventas, aquí entra lo que es la venta consultiva. ¿Sí? Hay una diferencia entre la venta tradicional y la venta consultiva. Su esfuerzo central está en el cierre de la venta. Es decir, yo tengo que cerrar al cliente, es decir, que el cliente me diga que sí, como de lugar. Y para eso hay un montón de técnicas. Hay como 25 tipos de cierre de ventas, entre lo que son los ¿cómo se llama? Los cierres maestros, que son los cierres ya para cerrar, o sea, definitivos. Y los cierres preliminares, que es lo que se hace durante toda la venta. Entonces, el enfoque de la venta tradicional está en el cierre de la venta. En el enfoque de la venta consultiva es distinto. No se centra en el cierre, se centra en la confianza. Es decir, ¿qué tanto el cliente confía en mí? El cierre de esa venta viene por sí solo. El solito se cierra. Pero ¿dónde tengo que yo tener mayor cuidado? En la confianza. Generar confianza. De repente un cliente le puede decir a usted, los que tienen negocio, porque he escuchado que varios tienen negocio, un cliente le puede decir a usted, mire, ahí usted mándeme lo que usted considere. Para que un cliente le llegue a decir eso, significa que confía en usted. Es decir, que usted hizo una buena relación con el cliente. ¿Ok? Y eso, la idea de eso es producir fidelización. Aquellos que trabajan en ventas o han tenido oportunidad de vender o los que tienen su propia empresa o negocio, muchos clientes o algún cliente le pudo haber dicho alguna vez, mire, yo le compro realmente porque es usted. Si no sé si alguien ha tenido esa experiencia de los que tienen negocio o los que han trabajado alguna vez en ventas. O nadie. A mí me sucede que cuando yo tengo muchos clientes esperando que cree un video o algún tipo de sesión fotográfica, entonces digamos que tengo mucha cola de trabajo y me apoyo con otra persona que yo considero que va a hacer bien el trabajo. Entonces me dice, ¿le voy a enviar a alguien? Le digo yo, ¿le voy a enviar a alguien? No. Si no vienes tú, mejor esperamos. Ok. Este es un buen ejemplo, la verdad. ¿Qué significa? Que confían en usted. ¿Sí? Ya no quieren a alguien más. No, a usted. A usted lo esperamos, no hay problema. Si la otra semana, dentro de 15 días, dentro de un mes, no me importa. Pero venga usted. Sí, excelente, muchas gracias. Es cierto, bueno. Así es. Ahora bien, el marketing integrado es un poco distinto. El marketing integrado es cuando se une toda la cadena de distribución.
Es decir, desde el fabricante hasta el detallista, con un solo esquema de negocio, ¿sí? Por ejemplo, empresas grandes, como por decir alguna marca, tal vez Sello de Oro, ¿cómo se llama la otra empresa? También siempre de pollos. Se me escapaba el nombre. Bueno, marcas como Unilever. Pollo Indio, sí, gracias. Tienen sus estructuras de trade marketing, es decir, yo sé cómo le voy a vender a cada uno de los canales de distribución, porque una cosa es supermercado, otra cosa es mayoreo, otra cosa es detalle, el de la tienda es detalle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo o cómo puede hacer la empresa para que no se peleen? ¿Sí? Porque muchas veces se pelean los clientes, por ejemplo, el mayorista le reclama al vendedor porque le da otro precio que da el súper, entonces no puede competir con el súper, ¿sí? O el mismo de la tienda, el tienda le dice, no hombre, si allá en el centro de San Salvador lo ponen a tanto y a mí, ¿cómo me va a salir? Yo no lo voy a poder vender. Entonces, todo eso son estrategias de trade marketing o marketing integrado, que integramos todo el canal de distribución, ¿sí? De tal manera de que no haya ningún problema. Hay empresas que tienen precios diferenciados, un precio para supermercado, otro para mayorista, otro para el detallista. Al final, el consumidor final va a tener el mismo precio en todos lados. Y esa es la idea de esto, para que no se estén peleando, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con comunicación, productos, servicios y obviamente pues socios comerciales, ¿verdad? Cuando hablamos de socios comerciales ya estamos hablando quizás de aquellos clientes que son bien importantes, ¿sí? Que son muy importantes. El marketing interno, como estábamos hablando hace unos minutos, tiene que ver con cómo se siente el cliente interno. ¿Cómo vamos a satisfacer sus necesidades? Por ejemplo, hay empresas que tienen programas como para, de repente le pagan la colegiatura a los niños, o de repente si ven que están estudiando le ayudan con la cuota de la universidad, todo ese tipo de cosas son parte del marketing interno. Es decir, de repente uno dice, no, es cierto, no gano tanto, pero me ayudan con la universidad, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el marketing interno, ¿sí? Y el último, pues, como hablábamos sobre el concepto social de marketing, ya es cuando la empresa se preocupa por cosas que le preocupan a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, hay productos que se crean con materiales que son biodegradables, que antes no. Entonces, de repente, las empresas comenzaron a cambiar. Y ahí dicen en la etiqueta, biodegradable. ¿Sí? Hoy más que nunca, hoy es una tendencia todo eso, es una tendencia. Hay una diferencia entre moda y tendencia, eso es un dato muy importante para los que son dueños de negocio. Una diferencia entre moda y tendencia, y hay que saberlo identificar. La tendencia es a largo plazo, la moda es a corto plazo. Si lo graficáramos fuera así, ¿ves? La moda, y de repente ¡pum! Cayó. En cambio, la tendencia va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y pasan años. Por ejemplo, la salud es una tendencia. Hace muchos años atrás, nadie se preocupaba mucho por la salud, pero poco a poco la gente se fue preocupando y se convirtió en una tendencia. ¿Sí? Hoy hay más gimnasios que nunca. Hay más productos naturales, hay más productos saludables que nunca. ¿Sí? Y ahora, de repente, antes yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño, yo miraba los anaqueles de los supermercados y quizás solo una marca había de azúcar artificial, ¿verdad? Y de repente ahora usted va a los supermercados, ya hay un poquito más de espacio, ¿sí? Ya le dan espacio un poquito más a las galletas integrales, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, tiene que ver con el marketing social. Tiene que ver con el marketing social. O de repente, por ejemplo, hace unos años atrás le agarró la Coca-Cola por estar plantando árboles, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la Coca-Cola con los árboles? Pues no mucho, pero era parte de la estrategia. ¿Sí? O de repente han salido, creo que un producto que tiene que ver con las tortugas, algo así. Que de repente compraba este producto y vamos a ayudar a las tortugas. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, y así básicamente es lo que consiste el marketing holístico o marketing 360. Ya para ir cerrando, vamos con las etapas del marketing. Primero el marketing 1.0, que era centrado en el producto y las estrategias van dirigidas al mismo.
es decir, como estábamos hablando, iba dirigido hacia el producto. El marketing 2.0 ya la cosa cambió un poquito. Su enfoque era principalmente las necesidades del cliente. ¿Ok? De ahí vamos con el marketing 3.0, ya la cosa aquí cambia. Aquí estamos hablando de valor, ¿sí? Está enfocado en el valor de las personas. Y aquí posiblemente entramos con conceptos como, por ejemplo, el brand equity. ¿Qué es el brand equity? El brand equity es el valor de marca, es decir, cómo percibe el consumidor mi marca. ¿Sí? Ese es brand equity. ¿Cómo percibe el valor? ¿Qué valor le da el consumidor a mi marca? Una cosa, ojo con eso, una cosa es el precio, otra cosa es el valor. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, poniéndonos aquí, un ejemplo en El Salvador, la Coca-Cola viene aumentando los precios, no sé si se han fijado, año con año. Van aumentando precios, 5 centavos, ahí van de 5 en 5, aumentando precios. ¿Alguien dejó de comprar Coca-Cola porque aumentaron el precio? Lo más seguro es que no. Se vendió igual o más. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por el valor de la marca. Pero ¿qué tal si la Big Cola se le ocurre aumentar precio? ¿Creen que afectaría las ventas? Lo más seguro, es muy probable que sí. ¿Por qué? Por el valor de marca. ¿Cómo es percibida la marca? Y eso es algo muy importante. Inclusive también tiene que ver con la publicidad que se saque en los medios. Hablando de marketing digital. O sea, ¿qué tipo de publicidad voy a sacar? En el caso de por ejemplo, de Facebook. Hay publicidad que uno dice, yo ya no los quiero ni volver a ver y no hay cómo bloquearlos. ¿Sí? Porque caen mal la publicidad. ¿Y qué sucede con el valor de la marca? Y ahí viene para abajo. En vez de querer comprar, todo lo contrario. Sí, estamos hablando de eso, ¿verdad? O sea, ahí inclusive de repente le pueden caer mensajes como que dice, mire, ya estoy harta, por favor, o ya estoy harto. Por favor, quítenme esa publicidad. Ya han habido casos. ¿Y por qué fue eso? Probablemente una mala segmentación al momento de publicar las campañas. Probablemente no estaba bien hecho el arte, o sea, no incentivaba, no creaba valor de marca, sino todo lo contrario. Entonces hay un montón de cosas que se pueden, hay un montón de peros aquí, ¿verdad? Un montón de peros. Y el marketing 4.0, su objetivo es generar confianza y fidelizar al cliente. Ahora bien, esta parte es muy interesante, porque al final nos dimos cuenta, los marqueteros, que cuesta 5 veces más crear un cliente nuevo que un cliente nuevo, que un cliente antiguo me vuelva a comprar. Entonces dijeron, ok, vamos a gastar un montón en crear clientes nuevos. Pero si no los tratamos bien, si no le damos lo que ellos buscan, si no le damos seguimiento, se van a ir con la competencia. Y todo el esfuerzo que hice para que me comprara la primera vez, se pierde. Entonces, es más fácil venderle a una persona que ya compró, volverle a vender, que vender de cero, ¿verdad? 5 veces más cuesta. Entonces, ahí entra la parte de la fidelización. Que hay diferentes tipos de estrategias de fidelización. Desde las más, digámoslo así, comunes, como por ejemplo la tarjeta de cliente frecuente, que esa es una estrategia de fidelización, pero se volvió, yo lo diría, choteado, ¿verdad? Todo el mundo. Y realmente no creaba fidelización, la verdad. Lo que creaba es un incentivo a volver a comprar, pero fieles no lo eran. Hola, no sé si solo soy yo, pero no lo escucho. Licenciado, está silenciado. No se le escucha, licenciado. Hola, ¿me escucha? Ay, sí. Ahorita sí. Ah, vaya, perdón. Chicos, miren, creo que me están avisando que ya es hora. Perdón. Vamos a terminar hasta aquí. Seguimos el día. Así que, ha sido un gusto, que Dios me los bendiga. Rodrigo, dígame, rapidito.
Sí, fíjense que yo tenía la duda si nos iba a proporcionar lo que es la diapositiva. Ah, ok. Déjeme hablar ahí con las personas y encargar. Así que, un gusto entonces. Pasen feliz noche. Dios me los bendiga.